Espérate. Mira, a ver, ¿Qué? pon el ojo. ¿Para No, qué? le vamos a hacer pensar a tu mamá que te corrieron de tu casa, güey. No, ¡Arre, mamón! Y que te pegó un chingazo aquí, no sé. Ey, pues no, no se lo va a creer, güey. Porque sí, güey, porque. Es que mi mamá me defiende un montón, güey. Ay, pues no hay pedo, güey. A ver. Fíjate, güey. ¿Pero qué? Pues ¿qué? No veníamos preparados, pero es un morete ahí. ¿Pero qué? ¿Eh? Pues eso me va, man. A ver. ¿Pero qué le voy a decir? No, pues le vamos a decir que te corrió tu esposa, güey. ¿Cómo se llevan? Pues. Mami. Pues tú sabes que la suegra nunca quiere ir a la nuera, güey. Ah, sí, entiende. La vamos a decir. La vamos pero decir esta que ropa se la traigo para ella, no, güey. No, pero le vamos a decir que es tu ropa y que te vienes a quedar aquí. Tú nomás sigue el rollo que te corrió, ay, que se pelearon, que vienes a quedarte aquí, no sé. A ver qué te. Pero se me nota que trae. Pues se te ve negro, la ve. ¿Y si se amarga? No, güey, nomás para ver cómo. Sí, cómo se mira mucho. Sí, se te ve negro. Va a ser un que. Siempre manda metiendo en sed. Ándale, abre. ¡Va! ¿Qué estás haciendo? Pues estoy acá haciéndote hacer. Ay, no. Ay, no, ya llegaste. Ya, traigo. Calorón está haciendo. ¿Ahora qué te pasa? No, nada. ¿Ya lo corrieron con ti tan bache? No, no. ¿No lo te han corrido? Todo bien. Ah, qué bueno, hijo. Platícale, güey. Dime. A ver. Dime qué show. No, pues. No, ya no quiero decir nada. ¿Y eso por qué no quieres decir nada? Pues ando agüitadillo. ¿Por qué agüitado? Dile, güey, pues tu mamá tiene que saber, cabrón. A ver, ¿por qué estás agüitado? ¿Esto es lo que te pasa ahí? ¿Por qué? No, lo que pasa es que hoy te iba llegando ya a su casa, pues, y estaban ahí agarrados él y. ¿La hallaré? Sí. Ay, ¿qué pasó? Pues usted ya se imaginará, pues ahí estaban aventándose cosas y aquella le agarró la ropa y le quemó ahí. Le quemó unas cosas. Cuando te pasa una cosa, te pasa otra, hijo. Y no sé con qué le tiró ahí en la cara que trae un moreno en el ojo, trae. ¿Y eso, hijo? No, pues me. ¿Con qué te tiró, hijo? Con un vaso, ¿no? Ay, hijo. Sí, pues ya cuando miré que se empezaron a tirar, dije, no, pues aquí no van a terminar bien, mejor le dije a este güey, pues que. Pero yo no me quería venir porque yo quería arreglar las cosas con ella, güey. Pues sí, pero mira, ya ves cómo te dejó el ojo también. Sí. Pues no. Sí. No, pues no debe ser así, a lo mejor al rato le cae aquí, no sé. No, que no me caiga. Aquí estoy bien, estoy conmigo, aquí le estoy acariciando a mi hijo. Ay, si llega a venir para acá, venga a buscarlo. La corro, porque yo primero es mi hijo. Tampoco si la corre. No, si la corre, si viene. Si la corro, ¿cómo lo hago? No la voy a correr. Mira, ve lo que le hizo a mi hijo. Me golpeó el ojo ahí. Sí. No, hijo. No, hijo, tú no llores. Es que yo la quiero mucho, mamá. No, que la quieras. Aquí te vas a quedar aquí conmigo. ¿Cómo la ves tú, Cristian? No, pues es que. Que se quede unos días aquí conmigo, ¿verdad? Sí, que se quede y que se tome rollo ya con esa mujer porque no le conviene, la neta. ¿Verdad? Es lo que le digo yo a él, mira. Todo el tiempo le he dicho que esa mujer no le conviene para. No le lava, no le plancha, no le da de comer, se levanta a la hora que le da la gana. No, pues, huevona, ¿para qué? ¿Verdad? No, es que no. Yo le digo a mi hijo, vente para acá. No, sí, sí me lava de vez en cuando como tres calzones, pero sí me lava. Ay, imagínate tres calzones. ¿Con esos mismos calzones andas? Sí. No, ¿cómo la ves, Cristian? No, pues este güey está. Está embotado con la mujer esa, ¿verdad? ¿Qué yo le digo a este güey? Que arreglen las cosas, pues, que lo hagan más que nada por los niños, que son los que la llevan ahí. Sí, sí, y aparte, pues lo más triste, pues. Pero no tengo nada, man. No tengo nada, no me corrió ni nada, pues, es broma nada más. No, que te hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sigue así, en lo mismo, hijo. Pero es broma, mamá, es broma. Sí, broma. No pasa nada, son mentiras. Ah, bueno. Oiga, no se agüite, oiga, estamos grabando el video. Ah, bueno.
Pues estamos grabando, man.